tal? ¿Cómo están? ¿Recuerdan que les había prometido que les compartiría todo lo que vivo dentro de mi experiencia viajando por San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, durante un mes? La idea es divertirme, conocer, aprender, explorar, pero sobre todo tener tiempo para reflexionar y meditar. Quiero compartir contigo todo. Quédate pendiente porque comenzamos. Minimalismo te ayuda a viajar. Y lo logré. ¿Recuerdan que les compartí mi sueño de vivir en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, por un mes de manera minimalística? Pues aquí estamos. Lo que he aprendido y compartido contigo, cosas sencillas como cómo vestirme con 7 prendas durante un mes sin tener que sentirme incómoda y sabiendo hacer estas combinaciones que pueden hacerte la vida más sencilla, así como poder comer con tan solo 60 pesos al día, serán mis herramientas fundamentales. En este viaje aprenderemos mucho juntos. Mi maleta se formó por una chamarra de verde, una chamarra de mezclilla, un pantalón negro, un vestido negro, 3 playeras, 2 pasminas y es todo. El primer día he comido de la siguiente forma: desayuno, unos huevos con jitomate, cebolla y café, comida, calabazas con carne de cerdo. Y bueno, nos alcanzó también para comprar algo de tunas y para cena algo de las calabazas con un poco de queso, y eso es todo. El minimalismo es un estilo de vida que te hace consciente de la esclavitud del consumismo. Se trata de vivir solo con lo que realmente necesitas, cargar con menos y llegar a compartir lo más importante, tu tiempo. Es una filosofía de vida. Te proporciona no solo libertad emocional, sino también física y material. Se trata no solo de eliminar cosas materiales, sino también eliminar actitudes que simplemente te sabotean. ¿Te imaginas dejar de llenar todos esos vacíos comprando? El minimalismo no es un reto. Se trata de conocerte más y de tomar buenas decisiones. Mi relación con los objetos se ha hecho muy distinta, menos apego. No me daba cuenta de todo lo que acumulaba. Y el minimalismo me ha llevado a esta libertad, una vida con menos estrés, más tiempo, más dinero, más libertad para vivir con plenitud. Y me he dado cuenta que entre más cosas tengas, mayores son tus preocupaciones. ¿Me acompañas durante este viaje? Espero que este ejercicio te haya sido de mucha utilidad. Sé parte de este canal, déjame tus comentarios, tú sabes que siempre te respondo. Déjanos saber qué temas quieres que trabajemos y si quieres ser parte de los talleres y de los seminarios y de las dinámicas, te invito también a que formes parte de la comunidad de Patreon, donde podrás tomar los talleres desde la comodidad de tu casa. Seguiremos en este canal subiendo más videos y material que pueda ser de tu utilidad. Mi nombre es Blanca Mercado y es un placer ser tu cómplice. Hasta pronto.